Vamos a hablar y a contestar el nuevo relato del PP de que lo peor ya ha pasado y que ahora estamos ya para ir a buen puerto y que ellos son los que van a conducir la nave. Esto es una falacia, evidentemente. Y vamos a hablar de las políticas represivas que está aplicando el Partido Popular. Vamos a hablar del bipartidismo y de cómo tienen la argolla puesta en este país para que paguemos los intereses y la deuda antes que el bienestar social de nuestro pueblo, y lo han fijado prioritariamente en la Constitución. Vamos a hablar de la fiscalidad y vamos a hablar de lo que es más importante, vamos a hablar de la alternativa, porque a la gente hay que traerle esperanza, pero no traerle esperanza porque la gente esté necesitando esperanza, es porque es posible que generemos esperanza y generemos una alternativa distinta a esta barbarie que están haciendo con nuestra sociedad. Eso es lo fundamental, eso es lo esencial, y de eso es de lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar aquí. Por tanto, los problemas generales de lo que hoy vamos a tratar aquí afectan a todos y a cada uno de los ciudadanos de aquí de la comarca de Alcira y de los alrededores. Mira mi pelo ya está blanco, ¿no? Pues esas canas nacieron, y nacieron luchando por la defensa del derecho a la mujer, al aborto. Porque yo soy de la generación que hemos vivido cuando las mujeres de nuestro país se marchaban a Inglaterra a abortar. Y se marchaban las que tenían medios, las que no tenían medios se tenían que aguantar, o abortaban en malas condiciones o tenían sencillamente que resignarse, ¿no? Y nos quieren devolver a ese estado. Y esa es la España del blanco y negro. De verdad había una demanda en la sociedad, escuchabais vosotros que estáis más informados porque estáis todos los días escuchando la opinión de la gente. De verdad estabais escuchando una protesta popular, una oposición de la gente en la calle diciendo que querían que se quitara la actual ley del aborto. Si quitamos cuatro sectores más fundamentalistas y más integristas especialmente de la jerarquía de la Iglesia Católica, que por cierto parece que no comulga ya demasiado con el nuevo Papa, que parece que le da lecciones en este caso de derechos y libertades a algunos aquí en nuestro país, en lo que tiene que ver con algunas materias, pues lo que ha planteado el Partido Popular no tiene sentido, no tiene respaldo social para nada. Y el argumento que están utilizando, que es un argumento falaz, el argumento de que tienen que cumplir con el programa electoral, yo invito a que la gente mire qué es lo que pone en el programa electoral en ese punto el Partido Popular. Pero además, cuando están incumpliendo todo, las promesas que nos han hecho a los ciudadanos y ciudadanas, a ver si va a ser que la única que van a querer cumplir va a ser algo que llevan puesto sobre el tema del aborto y que, por cierto, que concreten exactamente lo que dice en el programa. Yo lo he leído y el programa puede tener todas las lecturas que quiera, el derecho a la vida, pues eso le podemos dar todas las interpretaciones que queramos porque no llegaron a concretar la medida. Entonces es una involución directamente, repito, y esta sociedad no va a aguantar ese tema. Esta sociedad se va a mover, son 113.000 mujeres las que han abortado el último año en nuestro país, y eso sería llevar a varias decenas de miles de sufrimientos a la gente. Abortar no le gusta a nadie, nadie aborta por capricho, pero es un derecho, está ahí ganado, está conquistado, y por tanto lo que hay que hacer es medidas preventivas. Pero si además después resulta que nos quitan educación para la ciudadanía en los colegios y nos quieren adoctrinar e imponernos medidas desde el punto de vista del adoctrinamiento de la jerarquía religiosa, es que ni siquiera se posibilita y se facilita que la gente tenga una buena educación sexual desde que son pequeñitos y pequeñitas en los propios colegios. Y a eso se están oponiendo las medidas educativas de este gobierno y las medidas históricas de represión de la Iglesia Católica. Por tanto, ya está bien de esta involución, y vamos a dar la batalla en las instituciones y en la calle.